El día de hoy voy a referirme a un tema muy especial, ya que las elecciones regionales y municipales están fijadas para el 21 de noviembre. Nos corresponde a todos los miembros de la oposición, sin excepción, buscar mecanismo de unidad verdadera para garantizar mantener, no solo mantener, sino conquistar los espacios opositores de la mayoría de las alcaldías y gobernaciones de Venezuela. Aquí tenemos que dejar de lado cualquier tipo de interés personal. Lo que importa es vencer a este oficialismo que ha destrozado el nivel y la calidad de vida del venezolano. No se justifica que la electricidad en los Andes venezolanos se va desde 1 hasta 8, 9 y 10 horas consecutivas. No se justifica que el gas licuado o el gas doméstico no se consigue y la gente tiene que cocinar a orillas de la carretera con leña, contaminando no solo el ambiente, sino ellos llenándose de monóxido de carbono. No se justifica largas e interminables colas para surtir combustible a precio internacional. No se justifica que los empleados públicos ganen unos salarios de miseria, unos salarios de hambre que no les alcanza ni siquiera para subsistir. Y no se justifica que Venezuela, el país más rico del mundo, esté sumergido en la miseria, el caos y la ignorancia. Así que el llamado es a todos los venezolanos a unirnos en un solo fin, y el único fin es tomar la decisión ineludible de organizarnos, bien sea por consenso o por primarias, para elegir los candidatos a alcaldes, concejales, legisladores del Consejo Legislativo y gobernadores, que además está decir, van a ser investidos al ganar las elecciones, porque vamos a arrasar si nos unimos. Y un llamado clarito al Consejo Nacional Electoral que elimine el premio de consolación de los protectorados. Aquí el que gane, gana y gana y cobra. Y por tanto, no pueden estar colocando cargos simultáneos que no dejan gobernar de manera eficiente, porque no se optimiza no solo los recursos, sino las obras de interés e inversión social. Así que el llamado para usted que está en la casa sufriendo y padeciendo lo mismo que yo, es decir, lo mismo que todos los venezolanos, que queremos un país lleno de esperanza, lleno de optimismo, lleno de progreso, lleno de seguridad jurídica, lleno de independencia y lleno de libertad. Vamos a organizarnos para salir en estas elecciones victoriosos, ya que tenemos la oportunidad de oro. Aquí el que crea que una fuerza extranjera va a poner o a quitar cualquier tipo de personalidad, esto no procede. Aquí la decisión es de los venezolanos. Vamos a unas elecciones, vamos a unirnos, unidad, unidad y más unidad para poder arrasar las elecciones, y después que ganemos las elecciones, la mayoría de las gobernaciones y la alcaldía, inmediatamente activamos el referéndum revocatorio e inmediatamente vamos a rescatar los espacios institucionales y la reinstitucionalización del país. Así que ya sabe, este es el primer comunicado oficial y posteriormente seguiré dando información de interés y de utilidad.